para esta emisión de Autotech estrenaremos un nuevo segmento. Sí, Ivonne, en esta ocasión nos fuimos a las afueras de la ciudad para poner a prueba unos vehículos 4x4. Y de esta manera comenzamos con Autotech, tecnología para tu automóvil. Y bien, amigos televidentes, esto es parte de lo que hemos podido ver en el nuevo segmento que tiene Autotech para todos ustedes. A continuación, el señor Eric nos va a resumir cada una de las pruebas que le hizo a los vehículos y cuál fue el ganador. A ver, señor Eric, ¿cuál fue la primera? Bueno, la primera prueba fue la de tiempo en el recorrido de la pista y por lo que pudimos apreciar, el vehículo blanco fue el ganador. Luego, este color gris y por último, bueno, no antepenúltimo, el otro gris. Y el último fue el champán. Eso fue el resultado en la pista de velocidad. Ok, ¿cómo se comportaron cada uno de los vehículos? Bueno, en comodidad el vehículo champán es bastante cómodo. Luego este vehículo gris, bastante cómodo. Seguidamente este otro vehículo gris, no tan cómodo, pero se puede pasar. Y este blanco sí, no, es muy saltón, demasiado. No es tan cómodo. Ok, perfecto. Ya lo escucharon de parte del señor Eric. Ahora pasamos a la segunda prueba. ¿Qué fue lo que les aplicó a cada uno de los carros? Ok, en la segunda prueba fue la prueba de fuerza o tracción. En este caso, el vehículo ganador fue este vehículo gris, ¿verdad? Que hizo la prueba de fuerza en menos tiempo. Luego fue este vehículo blanco y por último, el vehículo gris que vemos al fondo. Ok, perfecto. ¿Le aplicó algún tipo de prueba más a los vehículos? Bueno, el vehículo champán me gustó en unos aspectos que por lo general en las bajadas él mismo se frena, no tienes que necesitar usar el freno y nada de esas cuestiones. Los carros se portaron bastante, bastante bien. Ok, perfecto. Ya lo escucharon de parte del señor Eric, quien le hizo todas las pruebas a los vehículos y no se pierdan pronto esta misma prueba, pero con vehículos tipo pick-up. A ver, señor Eric, cuéntenos ahora, ¿cuál de los vehículos que hemos probado recomendaría a usted? Bueno, yo en lo personal, como un chofer con una licencia profesional tipo I, para mí, yo recomendaría este vehículo blanco. Cumple con todos los requisitos. ¿Seguidos en orden cada uno después de los que probamos? Ok, si es en comodidad, me voy por el gris aquel. Si es un poco más de fuerza, me iría por este otro. Ok, ya lo escucharon de parte del señor Eric, quien le hizo todas las pruebas. Entonces seguimos con más de Autotech. ¿Qué les pareció nuestro nuevo segmento, donde estuvimos probando unos vehículos 4x4?
Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión. Así es, y no olvides seguirnos a través de Facebook como Autotec Panamá o seguirnos también por nuestro canal web www.panatv.tv. Este programa llegó a ustedes gracias a Tristar Centroamérica.